Conecta batazo de hit. El corredor en tercero viene para la goma. ¡Señores! ¡Señores! ¡Me voy a poner malo! ¡Me voy a poner malo! ¡Por fin! ¡Por fin! En el 23 llegó la 23. Señores, pues estaba compartiendo con ustedes la victoria de los Tigres del Licey en la noche de anoche, valga la redundancia, la Corona 23 en el 23, que fue coronado el equipo campeón, el pico equipo de los dominicanos. Yo vine de azul, obviamente, del Licey. No quería empezar el programa con la triste noticia de La Vega. La idea era empezar con lo del Licey, pero ahora cambiamos, porque así es periodismo, cosas negativas y cosas positivas juntitas. Así que felicidades a los Tigres del Licey, los campeones nacionales de la serie de béisbol. Mira, aquí en cabina, yo no sé, ¿ustedes son liceístas o aguiluchos? Ramón es liceísta, y allá me huele que no. Entonces, todo el frente que se levantó en contra del Licey, porque era un bloque. Aquí en el deporte dominicano hay dos cosas: están los Tigres del Licey y los otros, porque el que es de los Escogidos se va con las Águilas cuando pierde el Escogido, entonces, o se va con las Estrellas Orientales, como ocurrió en este caso, se van con los Toros del Este o con los Gigantes, pero no se van a los Tigres del Licey. El Licey tiene que jugar en contra de todos los otros equipos del deporte, o los fanáticos del deporte en la República Dominicana, y eso, a pesar de eso, nosotros seguimos siendo los campeones. Así que efectivamente, muchas felicidades. Pues ustedes vieron el video donde Mel Jr. se convirtió en el héroe de esta jornada de anoche, que fue un juego, señores, para la historia. O sea, fue un juego definitivamente que el que sufre del corazón estaba probablemente con su aparatico cerca, se tomaba su pastilla. Y ya, es decir, miren, aquí ustedes están viendo pues al capitán Emilio Bonifacio, quien lloró efectivamente anoche cuando la victoria de los Tigres del Licey. De hecho, cuando Mel Roja conectó este batazo y que el corredor que estaba en tercera, en segunda, porque estaba corriendo, habían bateadores en primera y segunda, entonces cuando él estaba desde la segunda, corrió Rodney Mauricio hasta el home, pues él se lanzó al piso efectivamente llorando, y tuvieron que hasta levantarlo porque la emoción fue grande. Fue un partido de verdad que se fue a extra inning, porque se jugó hasta la décima entrada. Pues las Estrellas Orientales, unos contrincantes dignos, o sea, fue una pelea, señores, una pelea la que se dio en el día de ayer. Ayer en primer momento uno pensaba, ah, bueno, un 1-0, yo me fui dejando el juego 1-0, después cuando veo 1-1, y yo, ¿y qué pasó en este momento? Yo solo salí de la redacción para llegar a mi casa, y luego ya se empató el partido. Pues fueron varios momentos en que las Estrellas amenazaron efectivamente con irse a la delantera. Fueron varias jugadas las que se dieron anoche, una de manera particular, el tercera base de los Tigres del Licey, que cogió hasta el jardín, donde atrapó una pelota, o sea, un batazo, que fue una jugada. También se dio otra que en el right field, ay, no recuerdo, señores, yo en el right center no me acuerdo con exactitud, pero también fue un momento fundamental para los Tigres del Licey en la victoria de anoche. Y yo básicamente lo que, cuando vi todo esto, porque estaba viendo el juego en mi casa tranquilita, me puse a remontar de cómo la gente celebra la serie final aquí en la República Dominicana de nuestro béisbol, que comienza en octubre y termina para esta fecha de enero. El Licey se coronó con la Corona 23, valga la redundancia, y yo me hacía, recordaba los tiempos en cuanto más jovencito veía los partidos del Licey. Por eso les digo, el Licey va en contra de todos los otros, y lo vimos en el día de ayer. Y quiero invitarles, porque yo quiero hacer en este momento de recuerdo precisamente con ustedes, los que nos están viendo, y que nos llamen para que me digan cómo disfrutaban la serie final en sus
casas o en sus comunidades, ya sea cuando eran más jovencitos, ya sea ahora o cuando eran niños. De manera particular, tengo que recordar y voy a hacer una confesión aquí. Ya los teléfonos están en pantalla, así que ustedes pueden ver los números. Yo me voy a poner la ayudita de los lentes, como ustedes comprenderán, para recordarles los números. 809-537-0045 nos pueden llamar y también pueden llamarnos al 809-242-82. Pueden llamarnos ahora porque quiero que usted me diga cómo disfrutaba el partido en la serie final, ya sea su equipo favorito o que usted iba al que ganaba o iba al que perdía, pero cómo se daba. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en el bate, y a la gente que está en el chat también, señor director, vamos a también aprovechar e invitar a los que están en el chat para que también nos escriban ahí mismo en el chat y nos digan cómo se vivió o cómo vivían, digamos, esta etapa en la serie. Ya tenemos llamada. Ay, Dios mío, no me han dejado ni siquiera poner mi anécdota. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, buenos días. Hola, ¿quién nos habla y de dónde? Ramón Dominicano Almeida Paredes, de Piantini. Ramón, cuénteme, ¿cómo usted? Liceísta mil por mil. Liceísta, ¿verdad? Felicidades, somos liceístas nosotros. Ramón, dígame, anoche y en los tiempos pasados, ¿cómo usted disfrutaba, cómo celebraba la victoria? Todo el tiempo bien, todo el tiempo bien. ¿Y qué hacían? Hasta las 12:15 vi yo el juego anoche. ¿Hasta las 12:15? Así mismo. Bueno, perfecto. ¿Y que usted nunca salió a la calle con una lata, con un cubo, con una...? No. Yo tengo 79 años, voy a cumplir 80 en este mes. Pero el Licey tiene más de 100 años, entonces usted tiene menos que el Licey. Cuando era más joven, ¿tampoco salió a la calle a disfrutar? Sí, cuando joven yo iba al play y todas las cosas. Sí. Bueno, bendiciones para todos ustedes. Igual para usted. Pues yo les cuento, señores, y esa es una confesión que voy a hacer aquí, porque cada vez que estoy viendo un partido final, admito que yo solo me siento a ver los partidos cuando son en momentos estelares, es decir, cuando hay decisión. ¿Por qué? Porque yo soy de la gente que cuando está viendo el partido, yo lo vivo hablando, que si me levanto, que si cuestiono, que si me pongo nerviosa. Entonces, como tengo que estar hablando constantemente, y yo sé lo molestoso que es para el que no le gusta, porque cuando estoy viendo películas y series, no me gusta que hablen, entonces yo me imagino igual, pues yo no hacía eso. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y de buenos dónde? Buenos días. Le habla Rosa de Santiago. Rosa, ay, usted es aguilucha, Rosa, es liceísta. Mil por mil. Mil por mil licey. No, aguilucha. Ah, bueno, bueno. Ahora sí, o sea, usted era aguiestrella. No, yo soy en mi lucha sola. Un cibaeño liceísta es un lambón del Licey. Bueno, yo he escuchado que dicen que el verdadero cibaeño es liceísta. No. Jamás. ¿Y para qué llamó? Me dicen aquí, dicen que para qué usted llamó. Para opinar, porque este es un programa para la gente opinar. ¿Sí? Bien, Ramón, por eso mismo es. Dígame, ¿y cómo usted disfrutaba los partidos? Ya sea cuando ganaba el Licey o cuando ganaba las Águilas, porque su equipo. La rivalidad eterna entre Licey y Águila, pero mi opinión es para decir que todo el mundo sabía que este año era de Licey, porque la Lidón estuvo siempre de acuerdo con el Licey y todos los beneficios de la Licey. Esto fue un torneo comprado. No. El partido de anoche fue la mejor evidencia de que ahí se jugó con el corazón. Pero vamos a respetar su decisión. Sin embargo, yo quiero saber, cuando ganaban las Águilas, ¿cómo ustedes han celebrado? ¿Cómo han celebrado? ¿Cómo han salido a celebrar? ¿Se fue? Anda. Bueno, miren, yo les decía que en mi casa, una vez viendo la serie, cada vez que veo las series me acuerdo, porque tengo que tomar precaución para que la emoción no me haga dar un salto y pegar con el techo, porque siendo jovencita mi mamá estaba durmiendo y yo estaba viendo una serie del Licey y terminamos ganando, yo gané y paquiti, di un golpe en la pared. Tenemos una llamada, pero déjame terminar esta historia. Di el golpe en el cielo raso y mi mamá se asustó, se despertó, ¿y qué pasó? Y yo simplemente dije, se cayó algo. No le dije que fui yo que di en el techo, señores. Pero eso era de la emoción tan grande que se vive. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, te habla Lidio Fría, de aquí, de los Frailes primero. De los Frailes, dígame, ¿usted es liceísta, aguilucho, estrellista o de la coalición? ¿Cómo era? Bueno, yo soy un aguilucho perdido.
Ah. Pero estaba simpatizando por las estrellas, yo quería que ganara. Sí, porque era el frente se levantó. Yo me planté a ver. Y cuando faltaba un hino me fui a acostar a oírlo por la radio. Ajá. Entonces, yo me di cuenta que ya las estrellas no iban a ganar porque dieron 12 hits y lo que hacen es una sola carrera. Dime tú, ¿cómo que no había suerte? Sí. Entonces a Licey todo le salía bien. Hubo muchos errores, de verdad. El equipo de las estrellas cometió muchos errores, no solo anoche, sino que escuchaba también a los narradores decir que durante la serie pues habían cometido más errores que el Licey, y que el Licey creo que había cometido un único error en esa etapa final y había sido anoche. Así que, pero el partido era un partido de verdad muy, muy fuerte. Yo les decía, porque en mi batey, como les digo, los chicos, hubo un momento que la gente veía el partido en mi casa, pero llegó un momento que ya había más televisiones y las personas la ponían afuera. ¿Y qué había? Tenemos más llamadas. Ay, Dios mío, pero yo quiero terminar esta anécdota porque yo quiero que la gente me diga cómo celebraba, porque además de que sí estábamos Licey, que las Águilas, que las estrellas anoche, yo quiero saber cómo celebraban, porque recuerdo que de niña uno tomaba o una lata, tú tomabas de los cubos, que ya sea de los que venden de pintura, y uno iba, tú sabes, por toda la comunidad sonando las latas y algunos colocaban hacían una cadena de latas y la iban arrastrando con un hilito, y eso era el ruido en toda la comunidad, una algarabía, porque así la gente celebra o se caracteriza precisamente por celebrar las victorias de su partido. El tradicional ataúd que siempre está y que anoche lo veíamos también en el estado Quisqueya. Así que yo quiero que ustedes compartan con nosotros esas cosas, porque yo siento que antes, tal vez por el sentido de más comunidad que teníamos, que no había ese tema de inseguridad, que nosotros nos sentíamos libres de caminar, pues la gente celebraba en las calles con mayor libertad. Es decir, que podía ser la hora que fuese y la gente se lanzaba a la calle a celebrar. Sin embargo, siento que ahora las cosas un poco han cambiado. Entonces yo quiero que ustedes me compartan cómo eran esas experiencias, las que vivieron en el pasado y esta que están viviendo ahora mismo. ¿Tenemos otra llamada? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días, mi amor, siempre te veo. Mi nombre es Yolanda, yo soy de aquí, de la capital. Como gracias. Comprenderás, soy una liceísta desde que era chiquitica. Sí, mi familia completa es liceísta, tú me entiendes. Entonces nosotros somos felices. Lo número dos es que nunca en la vida el Lidón tiene que vender nada a nadie, porque el Lidón son gente. Yo pensaba eso también antes, pero con ese juego de anoche me di cuenta que no. Yo inclusive dije, bueno, si gana las estrellas y se empata 3-3, eso está comprado, pero definitivamente que no. Esa gente no hace nada de eso, eso se jugó con el corazón, con el alma. Eso se vio ahí al capitán de nuestro equipo llorando. Me emocioné muchísimo, yo también en mi casa lloré muchísimo. Y déjame decirte que en los tiempos de cuando Licey ganaba, aquellos años, yo tengo 61 años ya. Okay. Yo recuerdo que yo iba al malecón, o sea, hacíamos toda esa bulla, en la casa también brincábamos, o sea, un desastre, ¿tú entiendes? Toda la familia, hacemos un escándalo grandísimo. Y bueno, sí, realmente yo veía eso de lo que tú dices, de la tabú, yo me acuerdo, sí, de todo eso. Esos son momentos históricos, o sea, claro, es vivencia de la infancia. Claro que sí, mi amor, eso se vive y se siente como que uno estuviese ahí. Yo no voy porque después, yo solamente fui una sola vez al play. Con el papá de mis hijos, pero yo no voy a nada de eso porque tengo miedo del COVID, ¿tú entiendes? Ya me dio dos veces y no quiero que me repita de nuevo. Ya. Sí, pero realmente me fascinó muchísimo. Anoche me acosté a las 2 de la mañana, como tú comprenderás. Lo disfruté como si estuviese con ellos ahí. Lloré también aquí en mi casa, desperté a mi hija, el nieto estaba acostado, se asustó también, pero siguió durmiendo. Pero en la mañana le dije, mira, hicimos una bulla, los tres aquí. Entonces, como tú comprenderás, eso es una alegría, una satisfacción muy grande, porque nosotros ya merecíamos ese triunfo, realmente. Así tenemos es. Muchos años esperando esa corona, o sea que corona merecida, como digo yo. Y ¿sabes qué? A los aguiluchos, que se recuerden que allá en octubre, que estén tranquilos, que por ahí viene en octubre. Así es, así es. Franky Mirabal. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Pues efectivamente, así la gente disfrutaba. Señor director, podemos poner el chat un momentito a ver si la gente nos ha escrito ahí para decirnos cómo disfrutaban precisamente estas celebraciones en las
serie final, independientemente de qué partido, de qué equipo al que pertenecía. Bueno, de manera particular me dicen, yo no soy de pelota, eso dice Damaris Espinal, pero me la hizo. En Santiago, mi comunidad del Llano de Pedro García, los fanáticos que ganan son más aguiluchos. Le ponían latas y metales bullosas detrás de los vehículos. Sí, eso hacían algunas personas, efectivamente, que le ponían esas a los vehículos de la gente que perdía para hacerlo. También tenemos otra llamada. Ok, mientras estamos viendo el chat, buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, buenos días. Habla Marcela Méndez de los Trinitarios, la Charle de Gol. Marcela, cuéntenos, ¿cómo usted disfrutaba cuando ganaba su equipo? Que yo soy una liceísta imprimida. ¿De verdad? Una liceísta que desde que jugaban, ¿ustedes saben qué play? Es la normal de la Duarte. ¡Wow! Veo yo, soy yo liceísta desde ahí y no me cambio para nada. Ya, ¿y cómo salían a disfrutar cuando ganaba el Licey? Me recuerdo que ganó el Licey con Escogido, nada más eran esos dos partidos. Ajá. Y esa era una garabía que había en la Duarte corriendo para el malecón. Sí, efectivamente, la gente con la bandera en la mano, el que tenía la lata, el que tenía su guira, o sea, era una algarabía de todas partes. Muchísimas gracias. Bueno, señor director, vamos otra vez a nuestro chat. Por aquí nos escriben desde Manhattan, que veo que nos están poniendo corazoncito azul, efectivamente, dice. Desde Manhattan, señores, denle like. Ogla, ganamos a los 5 equipos, Licey campeón. Eso dijo Ángel Cabrera. Nos dice Angélica González desde Bonao, soy liceísta. Aquí en Bonao sí hay muchísimos liceístas. Y dice Rafi Jiménez, felicidades a los liceístas. Un saludo desde White River, Ontario, Canadá, nos está viendo. Así que felicidades a todos los liceístas y a la gente que ha disfrutado, pues, precisamente de este partido final que concluyó anoche con la victoria de los Tigres del Licey frente a las Estrellas Orientales, unos competidores dignos. De verdad, todo nuestro reconocimiento, un gran partido, un partidazo, de verdad que sí. Así que nuestras felicitaciones. Señor director, nos vamos con esto. Thank you.